Marai TV Noticias. Marai TV, la señal televisiva de Atacama. Bueno, estamos muy contentos visitando el sector de Playa Las Machas, la comuna de Caldera, que está recibiendo una inversión muy cuantiosa que supera los 3.000 millones de pesos en un proyecto de mejoramiento que hemos diseñado desde hace muchos años, que se está implementando en este gobierno del presidente Piñera, precisamente para brindar una mejor recepción a los turistas, a los visitantes y también a la gente de la región de Atacama en muchas mejores condiciones que las que teníamos antes. Vamos a contar con acceso universal para todas las personas que, en este sentido de integración social, quieran disfrutar de las bondades que tiene el borde costero. Además, vamos a tener la oportunidad de contar con juegos infantiles con una identidad propia que lo vincula con el área paleontológica de la comuna. Y desde luego, para nosotros lo interesante es que estamos cumpliendo un compromiso más del presidente Piñera con la región, que va a permitir que potenciemos el borde costero y que en el fondo se convierta en un atractivo a nivel nacional y mundial. Bueno, junto al intendente estamos visitando esta zona, ¿no es cierto? Es un proyecto que se está construyendo en la playa de Las Machas del sector de Bahía Inglesa, que se ejecuta a través de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas. Y por supuesto, como lo decía el intendente, es un proyecto que va a mejorar totalmente el borde costero, es un proyecto que va a mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones turísticas de nuestra zona, de nuestra comuna de Caldera. Y también, ¿no es cierto?, se incluye dentro de esto el paso a paso Chile se recupera, en donde se crean muchos empleos. En este minuto tenemos, ¿no es cierto?, una empleabilidad de 63 personas. Y bueno, esto es un tremendo proyecto que tiene una inversión aproximada de 3.238 millones de pesos. E interviene, ¿no es cierto?, una zona que es la tercera etapa de este borde costero de aproximadamente 900 metros lineales. Y tiene, ¿no es cierto?, un avance aproximado del 53%. Es importante destacar, ¿no es cierto?, que también junto con la recuperación económica que está contribuyendo este proyecto, también, ¿no es cierto?, este proyecto va a contribuir a la parte turística. Y, por supuesto, nuestro gobierno preocupado por todo lo que sucede, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, está, ¿no es cierto?, incluyendo estos proyectos que ayudan, ¿no es cierto?, a su recuperación económica. Es por esto que nuestro gobierno también se preocupa de entregar mayor infraestructura para las personas y para que puedan tener una mejor calidad de vida. Marai Televisión. Lo escuchas, lo ves.